mis ojos que ya está llorando, que ya está llorando. Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Que te dio un cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Fíjate que ahorita que me estoy acordando, antes de que entrara Ray precisamente al grupo, venimos a tocar a un lugar que se llama La Magdalena, aquí en Tlaxcala, cerquita de Tlaxcala. Y tuvimos un problema porque como ya teníamos nuestro disco, andábamos trayendo nuestro disco y lo vendíamos, ¿no? Según en los valles. Y entonces fuimos al baño. Y llegó mi hermano con los discos, mi hermano Ángel, que andaba con nosotros en ese tiempo, nos acompañaba. Y llegan unos tipos ahí, ¿no? A ver, véndeme un disco. Pero ya estaban tomados. Y que se lo enseña. Y que se lo quita y dice, ¿sabes qué? No te lo voy a pagar. Y dice, no, ¿cómo? Pues me lo pagas, ¿no? Y ya, pero eran varios, ¿no? Entonces le dije, no, pues déjaselo. Total, pues déjaselo. Igual sirve de promoción, ¿no? Ya nos salimos. Ya, supuestamente ya se había olvidado todo. Entonces empezó el baile, que fue precisamente un sábado de gloria. Que en ese tiempo toda la gente está en la iglesia y que por la Semana Santa y que todo eso. Eran muy católicos en ese pueblo. Entonces, estábamos tocando, pero entró poca gente precisamente por los días de guardar, que de la religión y todo eso. Entonces, estos tipos andaban provocando a la gente. Había poca gente en el baile. Tenían navajas y picayelos, ¿no? Entonces pasaban y estaba una pareja bailando y le picaban así, ¿no? Y no, pues nadie decía nada. Entonces termina el baile, que de por sí hubo poca gente. Se empieza a salir la gente. Y estos tipos se van con nosotros y nos dicen, bájense, hijos de quién sabe qué. ¿Y ahora por qué? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué pasó? Pero como no se podían subir al escenario, agarramos nosotros las bases de micrófono, entonces, pues órale, pues a ver qué onda, ¿no? O sea, a ver si se suben, a ver cómo nos toca, ¿no? Y no se podían subir. Entonces, en ese tiempo, los bafles del audio, los trepábamos en unas canastillas de ángulo y le poníamos unas patas de tubo para sostener el bafle arriba. Entonces, como no se podían subir, se van sobre el equipo a querer tirar los bafles. Y me dice uno de los chalanes, Vidal, van a tirar los bafles. Y apenas los habíamos comprado, estaban nuevos. Digo, no, los van a echar a perder. Y nos bajamos bien valientes, él y yo, el chalán y yo. Yo tenía un pedazo de tubo de los platillos de la batería, bien en partes. Okay. Y un pedazo, pues agarré un pedazo que ya habían desarmado la batería. Y que nos bajamos los dos, él también agarró un tubo y órale. Y a repartir tubazos. Y los abrimos, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero nos rodearon. Cuando yo me doy cuenta por acá, me dice, ¡aguas! Y volteé así, lo vi de rojo. Y venía con la navaja así en estocada. Ya, para. Y entonces me lo alcancé a ver. Y sí me hice así de lado. Me encogí así rápido. Pero sí me entró la navaja. Me entró aquí a un costado. Pero cuando estás en la bronca, pues no se siente, ¿no? A menos que sea letal. Entonces meto la mano y ¡sangre! No, pues sí, ya me picaron. Entonces uno de los muchachos se dio cuenta, ya picaron a Vidal. No, pues sí, que se bajan todos, que le quitan los tubos a las bases y con los tubos, órale. Ah, y puna, tubazo. Y ellos pues, con sus navajas y picayelos, pues acércate, un tubazo. Ya los logramos sacar y todo eso, se fueron. Pues algunos heridos porque nos empezaron a meter piedras desde afuera. Y bueno, total, pasó ese incidente. Afortunadamente no me pasó nada, pero la bronca es que no llevábamos chofer y yo era el chofer. Llevábamos un autobús viejito que estaba muy pesado. Bueno, ya nos fuimos, logramos sacarlo. Yo ya sentía que faltaba el aire por la. Me dije a mi hermano Víctor, bien que me acuerdo, préstame una camisa y me fajé y vámonos, me llevo el camión. ¿Y así? Así manejé y saqué el camión. Luego está pegadito Tlaxcala, entrando a Tlaxcala, mejor dicho. De Santana a Tlaxcala está la clínica del Seguro Social.
No, pues aquí ya más bien decía urgencias y aquí me paré, me metieron al seguro, a las 5 de la mañana me estaban operando. Afortunadamente no me tocaron nada letal, no, nada de eso, solamente fue eso, pero me operaron para revisarme si no había nada. Una de las cosas grandes que nos pasaron como anécdota y fue peligrosa fue eso, ¿no? De que ya todo el mundo decía, salió en el periódico, que se acabó Campeche y todo eso, y pues ya, ahí iba a parar. Y yo bien que me acuerdo que mi mamá nos decía, hijos, ya dejen eso, es bien peligroso, ya ven lo que les pasa. No, entonces yo estaba en el hospital y mandé a llamar a mis hermanos, a Victoria Beto. Pero ¿saben qué? Ahora la hacemos o la hacemos. Ahora esa fuerza, ya nos picaron el orgullo, me picaron a mí, nos picaron el orgullo. Ya, al mes yo ya estaba tocando, iba yo vendado y todo, pero ya estábamos tocando. Es una de las anécdotas grandes de Campeche Show. Y así seguimos por muchos años tocando, empezamos a grabar un disco, grabamos otro disco, pero no teníamos promoción, no teníamos apoyo, no pasaba nada. Y ahorita me sigo recordando todas las anécdotas que tenemos y la historia. Sí, te platico que en ese tiempo, bueno, grabamos un disco, grabamos otro disco, no había promoción, como te dije hace un rato, hasta que encontramos un señor en ese tiempo que nos grabó un disco en Discos Audaz. El señor se llama, porque todavía vive, Domenico Bazán el Audaz. Y él nos dijo, dice, ¿sabe qué? Pues les presto la marca, porque yo no los puedo promover, pero les presto la marca para que hagan su disco. Hicimos un disco en Discos Audaz, que por cierto unos temas pues, bonitos, ¿no? Bailables, muy buenos para la movida. Pero él dijo, si pues, entra en marca, pero se van a llamar Campeche Show. Ah, caray, ¿por qué Campeche Show? Sí, porque Grupo Campeche se oye muy, pues, sí, muy corto, muy show. Aunque es una palabra genérica, pero dice, pero van a hacer un show. Caray, ¿cómo? ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos o qué? Bueno, es cosa de ustedes. Invéntenle a ver qué hacen. Entonces, en ese tiempo, un amigo que teníamos, que también tiene poco, que falleció, era chalán o secretario de un grupo ya de antaño también, que se llaman los Casinos de Chucho Pinto. Okay. Entonces él iba con ellos, él trabajaba con ellos porque él era de Yucatán, entonces seguido, como él estaba en el sureste, ellos estaban en el sureste seguido, trabajaba con ellos un tiempo, venía para acá y así. Y un día nos trajo un cassette y grabó un tema que se llama, Ríe Payaso. Y nos dijo, él lo grabó en vivo y dice, saquen este tema, sáquenlo, está bueno. ¿Será? Y sí, primero lo grabó mi primo y después lo grabó Ray. ¿Cómo se llama tu primo? Mi primo era Jero Reyes, el que te dije, Jero Reyes. Entonces él lo grabó y el tema funcionaba muy bien. Es un tema dramático, va declamado y está muy bueno. Entonces de ahí se nos ocurrió la idea, oye, pues vamos a hacer el show, ¿por qué no hacemos un show? Entonces salía Ray, sacábamos a Ray, hace cuenta que era un T-8, un saco viejo, todo así lleno de así como de grasa, su cara así pintada, con una guitarra y una mesa, apagábamos el escenario, ya teníamos en ese tiempo escenario, apagábamos las luces y con el puro seguidor lo alumbraba nada más a él, con su pomo aquí, todo, pero todo bien dado al cuas, ¿no? Entonces cantaba el tema de Rey Payaso, pero le salía muy bien la música, la letra, y luego cuando declamaba, al último decía, ríe payaso, ríe, ja, 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 pero tenía que ser risa de dolor. Dramático. Dramático y de dolor. Entonces, no, pues la gente, no hombre, si nosotros que lo tocábamos siempre sentíamos un nudo en el estómago, en serio, imagínate a la gente. Las mil veces que lo tocamos, mil veces funcionó ese tema. Ríe payaso. Era uno de los temas del show, de Campeche Show. Después hacíamos un número con imitábamos Ray, precisamente se disfrazaba de eso, de un cómico que había en ese tiempo que se llamaba Pancho Pantera. El señor se vestía de manta, calzones de manta, su camisa de manta y un sombrerote así de tipo Juanito 70. Así, con sus bigototes y todo. Y para ese número le cantábamos o le tocábamos el buey de la barranca. Sacaremos ese buey de la barranca. Y él la cantaba. No, hombre, y le hacía chistoso. Y
y de repente paraba y le decía a la gente, a ver todos, suben y bajen, suben y bajen. Y la gente subía y bajaba. Dice, ¿verdad que les entra, sienten cómo les entra el airecito? Y la gente se reía. O sea, era chistoso, ¿no? Claro. Tenía mucha gracia para hacer los números de show, Ray. Y bueno, después mi hermano Beto compuso una canción, una letra de una canción que hicimos, que se llamaba El Naturalito. Imagínate, El Naturalito. Entonces Ray se disfrazaba, se ponía su gorrita así de lado, un lunarcito, se pintaba los labios y una bolsita así, y cantaba la canción. No, hombre, le salía perfecto. Y le gustaba mucho a la gente. Y hacíamos varios números de show así, de ese tipo. Entonces, pero la gente nos contrataba por el show. Ya no nos contrataba porque tocábamos, en ese tiempo tocábamos de todo, éramos versátiles. Pues tocábamos de Costa Azul, de Los Osos del Ritmo, de todo, tocábamos, ¿no? Pero no, pues el show. Digo, pues ahora, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Decidimos sacar el show. Le dije a mis hermanos, ¿sabes qué? Vamos a sacar el show porque ya no nos contratan por la música, sino por el show. Logramos sacar el show. Ya fue cuando empezamos a buscar otra vez quién nos ayudara a grabar un disco. Por ejemplo, en ese tiempo entró en el Oil Brass en el 83, 84 también, entró Eddie Valencia, él tocaba las congas, con Campeche Show, tocaba las congas, y lo chistoso es que un día nos dicen, oye, hay un cuate que toca las congas, andábamos buscando un conguero, y que lo vamos a ver, oye, ¿qué onda? ¿Tú te llamas Eddie? Sí, pues andamos buscando un conguero, y dice, pues sí, si quieren yo me aviento, ¿no? Y no sabía tocar, pero más o menos le hacía, ¿no? Okay. Y a ver, tócale una cumbia y tócale un bambo, pero nomás más rapidito, bien chistoso, ¿no? Okay. Él trabajaba en un taller donde hacían postes. Y bueno, pues ya se vino con nosotros. Y resulta que no era conguero. Él era chalán, o como decimos aquí en México y Puebla, era chocomil o chalán de un grupo. De un grupo de San Mateo Huiltzingo que se llamaba el Grupo Magali. Era un cargador, okay. pero le admiramos eso de que se arriesgó y se aventó y... Que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana, y se aventó y la hizo y se quedó con Campeche Show. Ya después entraron los demás, también en ese tiempo entró Freddy López, que por cierto no se llama Freddy López. Cuando llegamos nosotros, él tocaba el sax tenor, él se llamaba Ramón Baltasar López, no, Ramón Baltasar, creo que sí, yo no me acuerdo, pero no, Ramón Baltasar, como que Bartolomé, Ramón Baltasar Bartolomé López. Oye, ¿qué nombre es ese? Entonces mi hermano Beto dice, oye, como que no, así como artista, no, te vamos a poner Freddy López, y se le quedó, hasta la fecha, él tiene su grupo que se llama Azúcar y Limón, y él es el dueño, se llama Freddy López. Okay. Este fue, ya la historia continúa, y ya andábamos todos juntos, y andábamos tocando. Ya empezamos a buscar una otra disquera. Hasta que en ese tiempo encontramos, no encontramos, nos invitaron a tocar a Chalco, México, en el auditorio. El show lo hacía en ese tiempo José José. Y para bailar iba Campeche Show y Los Gatos Negros. El auditorio estaba a reventar, obviamente, porque iba José José. Y pues ya llegamos a tocar y la gente, ya terminamos de tocar y no llegaba José José y no llegaba. Y pues ya la gente empezó a alborotarse, ¿no? Pues qué onda, no parece José José. Entonces, que le decimos al empresario, danos chance de tocar, ahorita hacemos el show y verás cómo se calma la gente. Ya no lo hacíamos, pero en ese tiempo como por así que de emergencia, vamos a meter el show. Y sí, ya que empezamos el cotorreo y toda la gente pues ya se calmó un poquito, ya empezamos a tocar, ya... Como a la mitad del show nos llega alguien corriendo y dice, ya llegó José José. Ah, bueno, ya se calmó el asunto. Ya con ustedes, José José, ya la gente. Termina el baile y nos dice el secretario del sindicato, el señor Reyes Alcántara, que por cierto, hasta la fecha es secretario del sindicato. Nos dice, ahí hay un empresario, hay un señor que es promotor, que es empresario. ¿Qué tal si a lo mejor los puede ayudar? No, pues que lo vamos a ver. El señor se llamaba, porque ya falleció, Augusto Monsalve. Y ya que lo vamos a ver, y él nos vio tocar. No salvamos el baile, pero sí ayudamos a que la gente se calmara. Ya que le decimos, oiga, señor Monsalve, ¿cómo ve el grupo? ¿Cree que sirva o no? Pero díganos, como decimos nosotros, díganos la neta.
ya que nos dice el señor, dice, les voy a decir la verdad, de que tocan, no tocan nada, de galanes están re feos. Dice, pero tienen algo que no se vende ni se compra en ningún lado. Y dice, pues, ¿qué es? Le caen bien a la gente, le caen bien a la gente, y eso es suficiente. Otra de las etapas más donde sigue la historia de Campeche Show. Cuando nos encontramos ese señor, que pues ya te voy a platicar más adelantito, cómo nos contactó.